Hola a todos, mi nombre es Naira, vivo en Lanzarote, soy de la isla de Gran Canaria. Ahora mismo vivo hace 15 años en Lanzarote y estoy encantada de haber pertenecido al grupo de la familia del Método AME. Lo vi claro, o sea, dudas no me dio muchas, porque la verdad es que es un antes de empezar ya te da a demostrar o te da a entender que va a ser fácil. No, yo nunca me había decidido a hacer ninguna dieta. Yo, ya te digo, a mí la palabra dieta me daba miedo. No iba a ser capaz, soy rara para comer, no me gustan todas las comidas, no me gustan todos los vegetales. Y claro, cuando tú hablas de dieta, o cuando te hablan de dietas, todo es siempre punteado, tienes que comer esto, tienes que comer... Entonces, a mí siempre me dio ese miedo de voy a pasar un hambre, es que eso no me va a gustar, voy a tener que cambiar un montón de cosas. Hubieron dos cosas. Una, cuando vi a un compañero, amigo, que era otra persona. Y otra es que yo ya venía con problemas, no problemas graves, pero sí tenía un poco de problemas de salud. Tenía siempre ya el exceso de peso, ya tenía siempre las piernas muy hinchadas, siempre estaba muy cansada. No me animaba a hacer deporte porque me cansaba. Era como un... Ya estaba en un proceso como de que todo te va influyendo. Ya el peso ya te hace que no te sientas bien haciendo deporte, que no... Además, te digo, tengo un trabajo muy sedentario. Siempre estaba con las piernas súper hinchadas. Siempre... Y para mi estatura ya tenía demasiado peso. Entonces, tuve que decidirme a hacer algo y a por lo menos... intentar bajar un poco de peso para mi salud, vamos. Lo primero, principalmente, fue el no tener dieta. O sea, el no tener esa pauta de tienes que comerte esto y esto y esto, fue lo primero que me llamó mucho la atención y por lo que me decidí básicamente a pedir información. Porque que fuera una ayuda a bajar de peso y no te dijeran tienes que comerte tal cosa, pues, y luego ya cuando empecé y vi que era mucho más fácil de lo que puedes llegar a pensar, porque al final comes lo que a ti te gusta dentro de las pautas que te enseñan a cómo combinar los alimentos, a cómo... Entonces, la atracción mía principalmente fue el no tener una pauta a seguir con las comidas. O sea, a tienes que comerte este producto, este otro producto, no. Sino simplemente con lo que a ti te gusta, tú te elaboras tu plato. Y así siempre vas a comer cosas que te gustan. Sin querer, le vas inculcando también una manera de comer. Porque yo como madre hago de comer para mí, pero hago de comer para mi pareja, para mi hija. Y claro, mi hija, por ejemplo, está comiendo cosas o ha comido cosas que a lo mejor antes no comíamos. Más verduras en forma de pizza, por ejemplo. Cosas que, entonces, en mi familia ha repercutido sobre todo a la hora de comer. Porque ellos están un poco comiendo conmigo. Y les ha cambiado un poco también lo que es la alimentación y sobre todo a no hacer los abusos de comida que antes hacíamos en casa. Sí, por supuesto, además lo he hecho y creo que deberían, o sea, hay mucha gente que debería de conocerlo por el simple hecho de que hay gente que hace millones de dietas o millones de formas de bajar de peso
que se estancan, que luego tienen un proceso o un, ¿cómo se dice? Un el efecto rebote. Yo conozco mucha gente así, y que porque no les han enseñado a comer. O sea, cuando para mí lo fundamental del método AME es eso, que yo ahora sé lo que puedo poner y no en mi plato, y sé que si estoy comiendo un producto, un alimento que no es apto para bajar de peso, sé cómo compensarlo. De la otra manera, si a ti te dan todo pautadamente y te dicen cómete esto, nunca vas a saber por qué te lo estás comiendo. Con lo cual, cuando vuelvas a tu vida normal y sueltes esa dieta, vas a volver a coger el peso. Entonces, para mí, lo fundamental es que te enseña a comer, a equilibrar los platos, a mezclar los productos, y que el cuerpo utilice lo que necesita, no hacer los excesos que yo hacía, porque yo soy una de las que lo hacía, sobre todo con la pasta, y no la necesita, mi cuerpo no necesitaba tanta comida. Llegar a la meta significa llegar a un objetivo, llegar a algo que te has propuesto, que para ti es una satisfacción personal fantástica. Incluso llegué además bajando un poquito más de lo que yo me había propuesto, y es maravilloso, es fantástico. Aparte de luego, ya no solo el llegar, sino que pasan los días y te mantienes. Y ya sabes, y comes y no tienes miedo. Y tú dices, bueno, pues hoy me he hecho una comida libre, pero no pasa nada porque sé que lo voy a compensar y no voy a volver a coger esos 20 kilos que bajé. Es sobre todo en la satisfacción de decir, ahora me encuentro bien, estoy más ligera, físicamente me encuentro mejor, me llama más el deporte, no me canso tanto. Yo a veces pienso, ¿qué estarán hablando en esos grupos que acaban de empezar? ¿Sabes? Los platos, que, ¿sabes? ¿Cómo lo llevará esa gente? Que, pues claro, ¿te acuerdas de todo el proceso que hemos tenido? Que todos los días hablábamos, mandábamos los platos. Y es verdad que ya perteneces a otro nivel. No a otro nivel, sino ya perteneces a un grupo en el que todos estamos, donde hemos querido llegar, donde todos hemos conseguido nuestra meta. Y que de vez en cuando entre alguien ahí que ha conseguido su meta, es como, qué guay, qué sensación de, ¿sabes? De haber hecho un buen trabajo. Es que no puedes pensar, sí, a ver, puedes pensar, estás aprendiendo a comer, o sea, es verdad que para bajar de peso nos hemos tenido que quitar en ciertos momentos alimentos que no nos ayudan, pero no, es lo que te digo, no es como dieta tal, tienes que comerte esto para cenar, no, o sea, eso yo, para mí fue maravilloso, porque yo, si tenía que comer 3 veces al día pollo, me lo comía, que nadie me iba a decir que no. Entonces, dieta como tal no se puede llamar, es lo que te digo, es aprender a comer, es decir, pues, con lo que a ti te gusta, tus alimentos preferidos o lo que te llena en tu plato, pues te vas haciendo tus almuerzos, tus cenas y vas aprendiendo. El miedo al principio de decir, voy a estar toda la vida a dieta, voy a estar toda la vida... No es necesariamente así. Sin ninguna duda, por supuesto, es que es lo que tiene el método AME, que te va a servir ya de por vida, porque sabes lo que te puedes comer, cómo te lo puedes comer, y si comes mal y subes 3 kilos, sabes cómo lo vas a bajar, o sabes lo que puedes o no puedes comerte en cada momento. Además, conoces tu cuerpo, sabes, ya conoces tus reacciones y sabes las comidas que te sube más de peso o que te sientan peor. No, para nada. No te sientes sola porque tienes detrás de ti un equipo que está todo el día
pues ayudándote a que no decaigas, a enseñarte cada día un poco más, y aparte los compañeros, ya no solo el equipo, que obviamente es la base fundamental, sino el grupo en el que tú estás incluida, que parece que no, pero aunque todos somos nuevos, pues este pone una cosa, el otro pone una pregunta, el otro, y nos vamos, y nunca vas a tener un momento de ¿y ahora qué hago? No, porque siempre habrá una respuesta, ya sea del gran equipo, obviamente, que está ahí para eso, o del mismo grupo que ya ha hecho esa pregunta, y te puede responder también, nunca te vas a sentir solo. O sea, en el método AME no te puedes sentir solo estando en un grupo de gente tan grande y con tal equipo detrás, controlándote cada momento lo que comes. Yo acepté mi reto, lo he conseguido. ¿Tú aceptas el reto? ¿Aún tienes dudas? Si no lo tienes claro, te cuesta el último paso, pide toda la información que necesites. Tienes un gran equipo que te va a ayudar, que te va a asesorar y que te va a enseñar a cómo no hacer una dieta, a cómo bajar de peso comiendo como te gusta. Tienes un amplio abanico de posibilidades y es muy fácil, es más fácil de lo que crees. Da el paso, pide la información, sin compromiso. Verás que te vas a llevar una sorpresa con el método AME y te sentirás con ganas de hacerlo.